¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de Genera Impacto Emprendedor. No, en realidad estamos en el desafío de lectura Emprendedores. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el resumen de The Lean Startup, el método Lean Startup, cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Esto de la innovación es algo mucho muy importante dentro de las empresas. Eh, hay miles de ejemplos de empresas que no han desarrollado esta innovación y justamente porque no desarrollaron esta innovación es que no han tenido el éxito requerido o el éxito necesario y han tenido que cerrar, ¿no? Entonces nosotros que tenemos negocios constantemente estamos en este afán de generar innovación en las empresas a través de distintas metodologías, de distintos métodos, de distintas formas. Uno de ellos es eh, The Lean Startup, otro método también súper conocido es la estrategia del Océano Azul para generar innovación dentro de las empresas. Pero por qué es importante, por qué es necesaria la innovación y de qué nos habla el libro eh, y, y cómo podemos crear estas empresas de éxito utilizando justamente esta innovación continua. Es lo que vamos a ver el día de hoy: el método Lean Startup de Eric Rice, un best seller súper conocido, uno de esos libros que todo emprendedor, que todo empresario tiene que leer, no solamente para encarar o crear un negocio, sino también para mejorar un negocio que ya está existente. ¿no? Entonces, justamente vamos a ver eso el día de hoy en el Desafío de Lectura Emprendedores. Una lean startup, cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Así que vamos a eh, comenzar, vamos a empezar a ver justamente en qué consiste este maravilloso, fantástico libro. Si es que no lo han leído, es un buen momento para hacerlo. Es uno de esos libros que se necesitan y se requieren si es que quieres emprender. O, si ya estás emprendiendo, pero no estás teniendo los resultados deseados de tu emprendimiento, es uno de esos libros necesarios también, ¿no? De Lean Startup. Así que vamos a comenzar. Eh, les empiezo a mostrar la presentación. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, Cómo conducir una startup. Eh, Cómo experimentar dentro de la startup. O sea, por qué es necesario también. No solamente eh, realizar el tema de. Eh, de preparar la startup, sino vamos a ver que hay un momento de experimentación que es muy importante, que es parte de la metodología. O sea, la metodología justamente nos ayuda a entender de qué es necesario también no solamente eh, eh, ver directamente la rentabilidad de un negocio, sino también eh, nos Trata de mostrar eh, que tenemos que hacer experimentos, ¿no? iteraciones a través del método científico también. Y esto es muy interesante porque cuando eh, nosotros iniciamos un negocio, generalmente lo hacemos un poco en el sentido eh, más mm, primario de, de, de probar si, si podemos tener un negocio o no, ¿no? De hecho. Eh, Como saben, trabajo con muchos emprendedores, eh, con un montón de emprendimientos, y en el último tiempo he visto un fenómeno interesante. Hay muchos emprendedores que se han creado en la pandemia. No o sé, sea, hay un montón de gente que, que ha empezado a hacer un negocio en la pandemia justamente por este tema de que requería, eh, no sé, o sea. No, no había trabajo, se han cerrado muchas empresas, entonces nuestra única solución o la solución que mucha gente o por la que mucha gente ha optado es justamente el emprendimiento. Entonces, eh, esto de emprender de, desde la pandemia ha sido un poco en el sentido de, a ver, a, veamos qué pasa, a ver cómo nos sale, probemos, intentemos emprender a ver qué tal es esta cuestión del emprendimiento. Pero vamos a ver con el método del Lean startup. Que eso no es lo más correcto. Y cómo podemos generar eh, una experimentación de forma tal de que podamos validar nuestra idea de negocio. Y que no solamente sea ese momento de ok, nos lanzamos al éxito, sino también que tenga un carácter y un sentido eh, muy concreto de que podamos generar algo, algo. Eh, sostenible en el tiempo y no solamente que sea a raíz de una necesidad, ¿no? Eh, todo este clima emprendedor es como una especie de moda también. Eh, ahora estamos con muy de moda el blockchain, eh, las criptomonedas, los NFTs. ¿Por qué? Porque nos prometen esta facilidad de que creo un, un NFT que puede ser literalmente esta imagen, la subo. Y le empiezo a vender en bitcoins y me voy a ser millonario de la noche a la mañana o voy a vender un, uno de, una de estas imágenes eh, por miles de dólares, ¿no? Entonces, eh, es probable, o sea, hay, hay gente que sí está haciendo eso, pero te, eh, ¿por qué está de moda? Justamente porque es fácil de hacer, ¿no? Las cosas que son fáciles para nosotros, fáciles de realizar, fáciles de lograr, son las que... Que eh, nos seducen bastante, y, y de hecho, muchas de las estafas piramidales, y no digo que las criptos o, o los NFT sean estafas para nada, pero eh, se basan estas estafas piramidales en esa promesa de las cosas fáciles, ¿no? o sea, del, del trabajo sencillo a cambio de un rédito mayor. Vamos a entender que con Lean Startup la idea no es esa. Pero sí vamos a ver también que lo que vamos a realizar eh, lo vamos a hacer con un conocimiento de causa. Así que esto es muy importante. Te, cuarto punto que vamos a ver: el, el circuito de feedback, de eh, información, de crear, medir y aprender. O sea, cuando lanzamos una startup, tiene estos tres componentes principales: crear, medir y aprender. ¿Por qué es importante eh, hacer todo eso? Y, y un salto de fe que también es justamente lo que implica un emprendimiento, ¿no? Muchas veces creemos que el emprendimiento, al no tener jefes y demás, es como lo más simple que podemos hacer, lo más cómodo, pero en la realidad, en la práctica, probablemente trabajemos más que en un trabajo convencional, así que es algo para lo que hay que estar preparados. Pero antes de empezar a ver justamente eso, quiero mostrarles este ciclo de adopción de tecnología que eh, si bien nuestros emprendimientos pueden estar o no en el rubro tecnológico, el, el tema de las empresas funciona de esta forma. O sea, tenemos el mismo ciclo de innovación, funciona dentro de una empresa que ya está creada o una empresa nueva que quieres crear. Hagamos de cuenta que estamos en la época de los eh, 90 y aparece un, un celular, bueno... Más lejos todavía, ¿no? Los 2000 en realidad, donde aparece un, un celular que le llaman smartphone, ¿no? Entonces, cuando aparece el smartphone, ¿cuántos eh, han adquirido ese smartphone de primeras? Muy poca gente, ¿no? Y esa muy poca gente eh, es, es el 2,5% de la población y se les llama innovadores. Estas personas que están en este ciclo de innovación, o sea, que son los innovadores, son gente que adquiere tecnología. Eh, solamente porque es innovadora, ¿no? O sea, eh, la gente que ahora mismo, por ejemplo, está comprando NFTs, eh, está metida en, en el mundo de las criptos, probablemente está en este 2,5% o en este otro 13,5% que son los primeros en adoptar esa tecnología. O sea, tú lanzas un negocio y hay muy poca gente que te va a comprar al inicio, eh, solamente... Eh, si lo emulamos, si llevamos esto al mundo del emprendimiento, ese 2,5% de innovadores serían tus familiares, tus amigos, esa gente que te quiere y que va a empezar a comprar tus productos o servicios. Pero el tener esta gente, lo que significa, no significa que tengas un negocio, porque no... No se trata de venderles a tus familiares, porque obviamente van a hacer eso al inicio, ¿no? Al inicio todo el mundo está entusiasmado con tu emprendimiento, te quieren apoyar y porque te quieren te van a cobrar, comprar, ¿no? Pero eh, luego hay un porcentaje de gente que está fuera de tu familia, de tus amigos, de tu círculo, que son amigos de tus amigos, eh, eh, otros familiares mucho más lejanos, que empiezan a adoptar. Tu negocio o lo que vendes tu producto o servicio te lo empiezan a comprar, a comprar, perdón, entonces empieza a subir ¿no? esta curva de, de lo que es tu negocio, pero llega un momento, ya hay un ciclo que es el abismo que mucha gente no puede atravesar, No, he emprendido en pandemia y he empezado, he empezado a vender a mis familiares, a mis amigos, etcétera, a mucha gente, pero una vez que pasa eso resulta que la gente no me está comprando. ¿no? Entonces, eh, gente extraña, externa, gente que no te conoce, no te compra y muchas de las empresas caen justamente acá, ¿vale? Por eso, ¿por qué? Porque nuestro producto, probablemente nuestro producto o servicio no es lo suficientemente innovador eh, o es algo más que puedo encontrar en el mercado normalmente, ¿no? O sea, el hecho de que tú faltes no me afecta porque hay la competencia que ofrece lo mismo a un precio más económico quizá incluso, entonces eh, hay un, hay un abismo, ¿vale? si podemos cruzar ese abismo de adopción de tecnología, entonces empieza una madurez temprana, que significa que mucha más gente se va a sumar a tu producto o servicio, lo va a empezar a consumir, entonces ahí podemos de decir que tenemos el negocio consolidado porque hay gente externa, extraña, que nos está comprando nuestro producto o nuestro servicio. Entonces eso es muy bueno para nuestro negocio en general. Pero, eh, eh, y, y si volvemos al ejemplo de los celulares, eh, eh, los smartphones han atravesado esa barrera. Y mucha gente que entendía de qué va el smartphone lo ha empezado a utilizar. Eh, y luego, eh, siempre hay un descenso, ¿no? O sea, siempre hay un descenso. Por eso los negocios van innovando, eh, que no es algo que estén haciendo mucho la industria del celular, por ejemplo, en el último tiempo. En el último tiempo nos están dando mejores características pero no, se, no nos están dando más innovaciones, ¿no? Entonces, eh, las empresas intentan darte innovación con un celular que se abre, que se cierra, ¿no? La pantalla que se puede mover, ese tipo de cosas, y hay gente que está empezando a adoptar y nuevamente va a subir este ciclo, ¿no? Pero hay mucha gente de madurez tardía, ¿qué significa? que es esta gente que se ha dado cuenta, ok, necesito un smartphone, lo empiezo a comprar, pero empiezo a comprar los modelos antiguos y estos empieza a descender y hay los rezagados, ¿no? Los que no querían tener para nada un celular, un smartphone y de repente ahora sí dicen, bueno, sí, lo necesito y lo empiezan a comprar, pero ya esos modelos antiguos. Entonces, en ese ciclo eh, vive tu negocio también. O sea, hay una escala de tu producto o tu, a, o tu servicio y luego empieza a descender. Por esto es tan importante la innovación continua, porque si no, nos, nosotros nos convertimos en Kodak. que es Kodak? Para que la gente que no lo sepa, Kodak era el, el monopolio en cámaras eh, analógicas, ¿no? Te, te vendían el rollo, eh, te vendían hasta cámaras, etcétera, Y era el monopolio en ese negocio. Y ellos han tenido la oportunidad de. Eh, llevar al mercado la, la fotografía digital, ¿no? Tenían las primeras cámaras digitales, pero han dicho, no, esto, esto no va a funcionar, nosotros somos Kodak, somos el más grande del mundo y vamos a seguir vendiendo rollos de fotografía, pero su negocio naturalmente ha descendido, entonces, teniendo conciencia de que nuestros negocios van a descender en algún momento, lo que estamos vendiendo bien ahora, lo que es nuestro producto clave. Eh, nuestro servicio clave en algún momento va a, va a descender, entonces entendemos que necesitamos hacer una innovación continua, una innovación constante. Por eso, The Lean Startup, la Estrategia del Océano Azul, Business Model Canvas, todos estos libros nos ayudan a hacer una innovación en nuestro negocio. Así que vamos a empezar con el resumen del de libro The Lean Startup de Eric Rice. Eh, ¿Qué nos dice? Para conducir una startup necesitamos tener en cuenta, entender esto, ¿no? De que la tecnología cambia, los modelos de negocio cambian, nuestro producto o servicio podría cambiar. Pero ¿cuál es nuestro primer error cuando nosotros tenemos un negocio? Que nos enamoramos demasiado del producto, ¿no? Y decimos, este es el producto top, es mi producto estrella, es lo que funciona, es lo que sirve y esto es lo que voy a empezar a vender. Y cuando... Eh, cuando nos, nos encontramos en esta situación en la que creemos que nuestro producto es la solución para todo, nos estamos justamente enamorando del producto nada más. Pero el producto puede cambiar. No seamos Kodak, hemos hablado del ejemplo de Kodak. Kodak se enamoró de su producto, que era este rollo de fotografía, y eh, resulta que ya no fue rentable. Eh, ya no se vendió y porque se enamoraron de, del producto descendió, ¿no? Ese monopolio, esa gran empresa que eran, eh, ha caído bastante justamente por esa creencia de tener el producto máximo. Entonces, el producto está en la cima de la pirámide, es lo último en lo que tenemos que pensar. Lo que le sigue en la pirámide es la estrategia, que ya vamos a ver cómo se utiliza, pero el cimiento de todo es la visión. ¿Cuál es mi visión a futuro de lo que yo quiero? Como empresa, pero también de lo que yo quiero como emprendedor, de lo yo, que yo quiero en mi vida, etcétera. Ese análisis es mucho, muy importante. Porque muchas veces nos embarcamos en el mundo del emprendimiento. Queriendo ser el próximo Steve Jobs. Eh, queriendo ser el próximo Elon Musk. Eh, pero no entendemos los sacrificios que implica tener ese tipo de vida. ¿no? Que muchas veces implica la familia, y etcétera. ¿no? Hay un montón de cosas. Eh, implicadas en eso entonces tenemos que tener mucha conciencia de cuál es mi visión del futuro tanto como persona como negocio también vale entonces cuando tengo cimentada esa visión ok lo que quiero es eh, vivir de mi negocio no quiero tener jefes perfecto e esa es tu visión entonces cuál es el número de dinero el monto de dinero que te va a permitir garantizar eso y, y, y que tú vas a decir vale sabes que yo estoy Tranquilo con este monto de dinero que son eh, no sé cinco mil dólares mensuales. Eso si yo recibo eso todos los meses estoy tranquilísimo y, y vivo la vida eh, de la mejor forma. Vale entonces esa es una visión establecida como persona, pero también tienes que establecer tu visión como negocio y tu visión como negocio tiene mucho que ver principalmente por el motivo y la razón de ser de un negocio. La razón de, un, de ser de un negocio es generar ganancias eh, desde el punto de vista comercial, mercantil, pero su razón de ser es justamente servir a las personas con un producto o servicio que resuelva un problema o satisfaga una necesidad. Así que esa visión tiene que estar clara, también establecida, ¿ok? Me voy a dedicar a ayudar, como en mi caso, me voy a dedicar a ayudar a los emprendedores, porque si ayudo a los emprendedores eh, y sus negocios tienen éxito, van a necesitar gente, van a contratar gente. Y eso va a hacer que indirectamente les esté ayudando también a muchas otras más personas y a sus familias. Así que esa es mi visión de vida, si quieren. Entonces ustedes también tienen que establecer una visión del negocio. ¿A quién se dirigen? Eh, porque ese norte esta esta visión sí se puede cambiar, pero es lo menos probable que se cambie. O sea, la visión es algo que vamos a mantener por mucho tiempo, por eso cuando se hace esta tradicional misión y visión de la empresa la visión es a 10 años, ¿no? Entonces, imagínense, 10 años son como dos vidas. Entonces, esos 10 años de visión tenemos que proyectarlos dentro de nuestro negocio. Y mi visión es ir a este público, a este mercado, vamos a ser referente en este tipo de negocios. Eso tiene que estar mucho, muy claro y, y ese cimiento es menos probable que cambie, ¿vale? Por eso está en la base de la pirámide. Lo que le sigue es la estrategia. ¿Y en qué consiste la estrategia? Es que tengo una visión y voy a asumir una estrategia. Que, que va a ser, ok, me voy a dedicar a los emprendedores, entonces voy a empezar a resumir libros que les van a ayudar en el emprendimiento. Esa puede ser una estrategia. Y eso es el desafío de lectura, por ejemplo, ¿vale? Pero puedo también tener un programa eh, en el que les voy a enseñar marketing digital, porque si su negocio no está en el mundo digital ahora mismo, no existe, porque el 97% de la decisión de compra se lleva a cabo a través del Internet. Entonces es otra estrategia. Eh, que está definiendo distintos productos, ¿vale? Entonces, las estrategias sí se pueden cambiar, es mucho más probable que se cambien. Y de hecho, en el libro nos dice que teniendo una visión clara, as asumimos una estrategia y desarrollamos un producto. Y este producto lo vamos a lanzar al mercado y lo vamos a probar. Y vamos a ver qué tal funciona en el mercado. Lo estamos lanzando. Entonces, el producto lo lanzamos al mercado y vemos que... Eh, no está teniendo resultados. Ok, entonces cambio la estrategia. Cambio un poco el pro producto. Lo puedo optimizar. Lo puedo mejorar el producto. ¿Vale? Y vuelvo a testearlo en el mercado. A ver, ¿qué me dice el mercado? Estoy, te estoy entregando este producto. ¿Qué te parece? Y el mercado dice: mm, es más de lo mismo, no me interesa, es muy caro, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta que. Eh, puede haber un cambio y a esto se le llama le llama pivote y qué es el pivote es cambiar de trayectoria es decir yo había considerado que esta es mi visión de la empresa esta es la estrategia que voy a tomar pero eh, cuando hablamos de estrategia ¿qué, qué imagen se te viene a la mente siempre se nos viene a la mente esta imagen de el tablero de ajedrez no porque la estrategia tiene mucho que ver justamente con el pensamiento crítico, con, con el, el, los juegos de estrategia. Un juego de estrategia es el ajedrez. Entonces, ¿qué hace un buen ajedrecista? Un buen ajedrecista lo que hace es tener una visión del juego que es ganar, ¿no? O sea, mi visión es hacerle jaque mate al rey. Esa es mi visión, esa es la parte fundamental para esto está diseñado el juego entonces la estrategia es ok voy a hacer la apertura eh, de capa blanca la, la apertura del eh, gambito del rey etcétera ¿no? o sea distintas jugadas y va lo que hacen los ajedrecistas es imaginar cuáles son las próximas jugadas que va a tener el oponente y, y, y en base a eso desarrollan una estrategia pero qué pasa el oponente tenía que mover el alfil al 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 pero mueve el caballo. Entonces ha cambiado tu visión, no ha cambiado tu visión, que es la de ganar, pero sí ha cambiado tu pensamiento en función al movimiento del rival. Tú creías que el movimiento del rival iba a ser, eh, que iba a mover el alfil, pero finalmente ha movido el caballo. Entonces, tienes que tener una serie de herramientas y cambiar de estrategia. Entonces, a eso se le llama pivotar al cambio de estrategia es decir ya tenía la, 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 la estrategia clara pero el, el mercado no ha respondido como quería entonces voy a pivotar voy a cambiar eh, ya no voy a hacer lo que quería hacer eh, inicialmente sino voy a cambiar de estrategia y eso puede cambiar el producto o sea finalmente el producto puede variar y puede no ser el mismo. Por eso, la primera gran lección de esta parte del libro es que no nos enamoremos del producto. Nos enamoremos sí de nuestra visión, de hacia dónde queremos llegar, pero eso puede cambiar de estrategia y puede cambiar de productos también. Eh, no sé, Sony, por ejemplo. ¿Sony qué hacía el viejo Sony? ¿No? El, el Sony... Eh, que yo conocía era el Sony de los equipos eh, de sonido, ¿no? Vendían equipos de sonido, luego han empezado a vender televisores, luego cámaras, eh, luego han empezado a hacer películas, ¿no? Entonces han, han variado han, y, y han mutado en el tiempo, no se han quedado estáticos. Y por eso es una marca que aún es vigente. Eh, HP eh, primero eran solamente componentes luego han empezado a hacer computadoras luego impresoras y etcétera no entonces el producto puede cambiar en función de la estrategia eh, siempre y cuando tengamos una única visión así que primer punto importante eh, seguimos entonces cuando tenemos la visión clara y podemos cambiar de estrategias del producto. ¿Cómo es que validamos si el mercado, o sea, le estoy enviando este producto al mercado y que el mercado me diga si sí, realmente quiero este producto, quiero este servicio o que me diga que no? Y es a través de la experimentación. ¿Y, y de qué va eso? ¿En, eh, ¿en qué consiste? Eh, cuando iniciamos un negocio, lo podemos hacer de dos formas. La primera es decir, ok, voy a arrancar este negocio a ver qué pasa. ¿Vale? O sea, voy a lanzar este producto, este servicio, a ver qué pasa. Entonces, ese, ese a ver qué pasa eh, es el just do it de Nike, es como eh, tener una, hacer la prueba, ¿no? Hacer el intento. Pero podemos hacer eso desde un punto de vista más científico a través del método científico. ¿Y qué nos dice el método científico? que tengo que tener, la gente que haya tenido, eh, que haya hecho su tesis en la universidad debe estar traumada con el método científico, ¿por qué? porque cuando hacemos una tesis necesitamos plantear una hipótesis, algo que creo que puede pasar y validarlo en el mercado, entonces... Eh, el objetivo de, de cada experimento de, de una startup es descubrir cómo crear un negocio sostenible a partir de, de esta visión que tenemos. Entonces, una hipótesis puede ser, puede ser: la gente necesita un club de lectura, que es este desafío de lectura de emprendedores, porque se están perdiendo información valiosísima para sus negocios. Y simplemente están en sus negocios intentando remar con lo que saben, con ese conocimiento. Eh, básico de, 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 lo, de cómo funciona el negocio. Pero hay gente que ya ha recorrido este camino. Entonces, mi hipótesis es, mi hipótesis es creemos un club de lectura para emprendedores y vamos a empezar a, a desgranar cada libro y vamos a empezar a tener ese conocimiento tan valioso y aplicarlo en nuestro negocio. Esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces, ya no es una a ver qué pasa es se plantea una hipótesis y ahora lo lanzo al mercado y eh, ya tenemos varios años y he recibido el feedback de que esto funciona me está funcionando algo que he visto una de esas ideas que he escuchado en el resumen del libro le he aplicado a, a mi negocio y me ha funcionado vale entonces es, es, en eso consiste el método científico, en hacer una hipótesis y que estos objetivos de experimentos sean descubrir cómo vamos a generar un negocio sostenible. Entonces pasa lo mismo en tu negocio. Tú tienes un negocio y tienes que, eh, ahora mismo estás vendiendo un producto o un servicio o quieres abrir un negocio que venda un producto o servicio. Entonces tienes que hacerte esa pregunta de, la, a la gente le interesa este producto o servicio, la gente tiene esta necesidad que mi producto o servicio resuelve en este modelo del método de lean startup un experimento es más que una simple investigación teórica no es solamente es una investigación también es un primer producto. Entonces, esta, esta experimentación se traduce en un producto final, que probablemente, eh, no sé, tú vendías pasteles, ¿ok? Ese es mi producto final. ¿Y cómo le puedo aplicar innovación a esto? Justamente a través de la experiencia de decir, ok, la gente necesita pasteles, pero necesita pasteles temáticos, ¿no? Eh, eh, pasteles con, con tu superhéroe favorito ahí en, en, en decorado. Antes, no sé si, si se acuerdan antes, pero eh, mucho tiempo atrás, obviamente, no existían esos pa pasteles decorados, ¿no? O sea, el pastel era el pastel convencional, no tenía ningún rostro, nada raro en, en el pastel, pero ahora hasta puedes poner una fotografía en un pastel, ¿no? Entonces... ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué hay esa evolución? Justamente porque se ha planteado una hipótesis. La gente quiere esto, la gente quiere este producto, este servicio y el mercado nos responde. Entonces, hay cuatro preguntas que me parecían interesantes que hacía esta persona, que es Mark Cook, que es el presidente de una compañía, que decía, vale, voy a... Eh, voy a ver justamente esto eh, no, no vamos a lanzar productos o servicios al azar sino nos vamos a hacer una pregunta preguntas clave los consumid consumidores reconocen que tienen el problema que intentas eh, solucionar es decir la gente que es el consumidor de tu producto o servicio sabe que tiene ese problema eso es muy importante eh, que sepas ¿no? que, que, que entiendas que cuando, que nuestro producto o servicio es la solución a un problema o la satisfacción a una necesidad. Entonces, eres consciente de que tus consumidores saben eso. Si es que no saben eso, proba probablemente tu producto es bastante innovador y necesitas crearles esa conciencia de esa necesidad. Segundo, si hubiera una solución, la comprarían. Es decir, eh, este punto también es importante, que, que, que sea rentable, ¿no? Es decir, no solamente que sea una idea de negocio, sino que la gente compre esa idea de negocio. Lo tercero, nos lo comprarían a nosotros, es decir, si, si hago un versus entre la competencia y lo que yo tengo, eh, tendrían esa capacidad de decir, no, eh, prefiero lo, lo tuyo, sí o no. Entonces, si es un sí, eh, 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 podemos considerar que nuestro negocio tiene cierto sustento, ¿vale? Y por último, podemos crear una solución para ese problema. Eso es como lo más, mucho, muy importante. Ok, tenemos un producto para el problema de mi cliente. Puedo crear más productos a partir de la base de ese problema. Es decir, eh, si lo aterrizamos más a algo terrenal, uno quiere bajar de peso. ¿Cuáles son las opciones? Ir al gimnasio, tener una dieta. Eh, comer menos eh, contratar un entrenador etcétera no hay varias opciones hacer ejercicio en casa entonces de esas varias opciones eh, eh, son varias soluciones a un mismo problema que es quiero bajar de peso entonces eso también es importante Mark Cook también decía el éxito no es entregar algo el éxito es aprender cómo solucionar los problemas del cliente, ¿vale? Entonces, aquí, segunda gran lección del de libro, es que seamos expertos en los problemas de nuestro cliente, porque finalmente lo que vamos a hacer como producto, como servicio, es solucionar esos problemas. Entonces, tenemos que entender el problema, la problemática a profundidad. Tenemos que saber eh, cuál es el, el, el problema específico, ¿vale? Seguimos. Eh, lo que también tiene el libro es este circuito de feedback de información, crear, medir y aprender. Entonces, el método de Lean Startup se basa justamente en este ciclo, en este ciclo que es constante. Y es constante tanto para crear una nueva empresa como para la gente que ya tiene una empresa eh, y queremos optimizarla, queremos mejorarla. Entonces, tenemos que seguir este ciclo este ciclo, este circuito de feedback de la información. ¿Para qué? Para que justamente eh, creemos productos más innovadores. Entonces, el ciclo, si bien se dice crear, medir y aprender, en realidad empieza con aprender. ¿Y, y, y aprender qué significa? Es, es, ok, voy a lanzar este producto, este servicio, pero quiero saber eh, a qué tipo de cliente le gusta, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, voy a aprender si mi público son las personas de 18 a 25 años. Si son gente joven, entonces voy a lanzar mi producto con esa característica principal. Entonces voy a hacer una página web, tal vez, o sea, son ideas, ¿no? Voy a hacer una página web que sea mucho más juvenil. Y se la voy a mostrar en. Eh, con ese contenido, con ese contexto. Para que pueda crear un producto o un servicio específicamente para esa audiencia, ¿vale? Entonces creo un producto o un servicio y vamos a ver más adelante que ese producto se le llama producto mínimo viable. Vamos a medir si realmente esa es mi audiencia y con esos datos que voy a tener voy a eh, validar, ¿ok? Si, si esto, es, esto funciona para la gente joven o no funciona para la gente joven. Les pongo un ejemplo. Dropbox, que es esta plataforma en la que puedes compartir tus archivos en todos los sitios, eh, en tu computadora, en tu celular, en tu PC, en tu Mac. Eh, antes no, no existía, o sea, no es como que la han desarrollado, la han lanzado al mercado y eh, han crecido, sino tenían la idea, ¿no? Tenían una, una idea y esta idea era, ok. ¿Qué pasa si tenemos un solo sitio donde podemos tener todos nuestros archivos? Que era una necesidad latente de la gente que trabajaba en las oficinas. Entonces, han creado una landing page, ¿vale? Una página web de una sola hoja que decía, ¿te interesaría tener un producto que haga esto?, ¿vale? Entonces, eso era como su producto mínimo viable. Entonces, han dejado los datos, ¿no? Así deja tu nombre y tu correo para saber si quieres hacer esto. Perfecto. Entonces, la gente ha empezado a dejar sus datos y ellos han podido medir el interés de estas personas sobre el producto. Y aprendieron que de la gente que llenaba el formulario, la mayoría tenía entre X a X edad, la mayoría tenía trabajo, trabajaba en una oficina, etcétera, ¿no? Entonces, y han descubierto que más de medio millón de personas querían eso, ¿vale? Entonces fue un éxito en, en la cuestión de, de, de campaña, de expectativa de algo. Entonces, como han visto que había tanto interés, recién han empezado a desarrollar el producto y cuando han desarrollado el producto eh, han enviado nuevamente una característica principal, ¿no? O sea, que la sincronización sea automática. ¿Qué te parece? Ah, me parece perfecto, aprenden y vuelven a crear y vuelven a crear. Es lo que pasa, por ejemplo, con las redes sociales. Eh, Instagram no tenía eh, las stories, ¿no? El, el que tenía las stories era Snapchat. Y literalmente se han robado eso porque eso estaba funcionando, pero lo han puesto a prueba primero en algunos países, ¿no? Y han visto qué tal funciona, ah, funciona muy bien, entonces lo implementamos. Están haciendo este ciclo constantemente, están aprendiendo de sus usuarios si lo que ponen funciona o no funciona. Eh, otro ejemplo, Facebook. Facebook ha cambiado la forma en la que se ve Facebook, ¿no? Y han añadido cosas, han quitado cosas, pero eso lo han hecho a través de un aprendizaje, hacen una prueba y esas pruebas, les dan información, ¿no? Entonces, literalmente, por ejemplo, en las redes sociales miden eh, absolutamente todo lo que haces en la red y todo eso le dan eh, muchos datos y a esos datos se le llama ahora, y es una parte grande de la, de la informática, de la ingeniería de sistemas, se le llama Big Data, ¿no? Y ese Big Data nos permite aprender más de nuestro consumidor, más de sus problemas, ¿no? Entonces nos ayuda a solucionar mejor sus problemas. Eh, si se dan cuenta, cuando buscamos hoy en día en Google o en YouTube, literalmente eh, la forma en la que buscamos es así, muy primaria, muy ar arcaica, eh, pero ya hemos aprendido cómo buscar en Google y Google ha aprendido mucho más de cómo darnos la respuesta correcta a la pregunta que estamos buscando. Antes era muy difícil encontrar algo o sea era mucho más difícil porque no teníamos esta solución predictiva no de, de, de google entonces íbamos pestaña por pestaña a encontrar algo ahora no ahora podemos encontrar esto que queremos preguntar lo podemos encontrar en la primera página de google por eso un chiste informático es si quieres ocultar un cadáver, ocúltalo en la segunda página de Google porque nadie ve esa segunda página y eso se ha vuelto una realidad. Pero justamente porque han hecho este ciclo, este ciclo de crear algo, de dar opciones y tener medir el éxito o no de esas opciones que estamos lanzando al mercado. Así que si tú tienes una idea innovadora de tu producto, puedes mantener tu producto tradicional, habitual, pero puedes lanzar este producto que es más innovador a un grupo específico de, eh, de clientes, de, de personas, para que este grupo específico de clientes, de personas, te pueda dar un feedback, ¿no? Y te pueda decir, vale, este nuevo sabor de tu pastel está tremendo. Nadie ha combinado el, la mostaza y la eh, y la miel y, y, y sale un nuevo producto. No, de hecho es esa salsa de miel y mostaza. Probablemente es así, una especie de experimento y empezamos a crear nuevas cosas. Entonces, ciclo de feedback. Eh, ¿Con qué nos quedamos de esta parte? Que tenemos que cuando, cuando innovamos, lo más importante de la innovación de nuestro producto o servicio es aprender sobre los datos que estamos recibiendo de, de nuestro cliente. Creamos algo, ¿vale? Pero lo empezamos a medir y bajo esa medición, bajo esos datos, bajo esas características, podemos aprender para crear un nuevo producto o, o un nuevo servicio, ¿vale? Entonces... Toda esta información nos lleva a algo primordial: que cuando hacemos eh, Lean Startup es justamente dar un salto de fe, es creer en esa hipótesis eh, que hemos tenido al inicio. Entonces, la estrategia se basa en suposiciones, no es algo concreto porque tú supones que este producto o servicio lo quiere el mercado. Entonces, esa suposición te tiene, tiene que ser literalmente un salto de fe eh, y entender que esa suposición la tenemos que validar. Pero en el método Lean Startup, algo interesante es que no vamos a mantenernos todo el tiempo en la suposición, es decir, no vamos a quedarnos simplemente con... Eh, con, con la esperanza, ¿no? O sea, con la fe, sino que tenemos que establecer una fecha límite para probar nuestra hipótesis. Y eso lo hace más del método científico. Es decir, voy a lanzar esto al mercado y lo voy a probar por tres meses o por seis meses y a ver qué pasa. Entonces, en esos seis meses voy a hacer las mediciones y hemos entendido que lo más importante del método no es la rentabilidad del negocio, sino saber y aprender del mercado. Porque porque una vez que aprendo del mercado, entonces la rentabilidad llega entre comillas sola porque ya tenemos un producto validado. Eso es lo más importante, validar el producto. Es decir, yo tengo un método, lo lanzo al mercado, tengo un producto, tengo un servicio y creo que va a funcionar para la gente a la que estoy enviando el producto o servicio. Luego de que hago esto, me doy cuenta de que funciona o no. ¿Vale? Pero esa información es importante. Entonces, esa estrategia se basa en suposiciones. Hay, eh, puedes utilizar también analogías para crear esta propuesta nueva de valor, innovadora, etcétera. Analogías como el Walkman y el iPhone. Porque eh, aquí, ¿qué ha pasado? Steve Jobs eh, ha inventado este iPhone. Eh, bueno, en realidad no el iPhone, es el. El iPod, ¿no? Es este eh, dispositivo para, para escuchar música al inicio, ¿no? Este iPod. Entonces, ¿qué ha pasado? Que dijo, ok, la gente actualmente utiliza el Walkman o en ese tiempo el Dixman. Entonces, la gente, a la gente sí le interesa escuchar su música mientras camina, mientras va, ¿no? O sea, sí le interesa. Pero la hipótesis era. Eh, la gente pagará por escuchar música en sus bolsillos. O sea, porque está bien, eh, tú te llevas tu, tu cassette, tu disco y puedes escuchar la, esa música una y otra vez. Pero no tenía la certeza Steve Jobs de decir, ok, entonces como ya llevan eso, puede, pueden llevar mil canciones en su bolsillo, pero esas mil canciones van a costar dinero. Entonces, <coughs> su hipótesis era, la gente va a pagar. Por escuchar música en sus bolsillos, porque realmente es algo beneficioso. Vale, entonces ha lanzado esa hipótesis al mercado y ha funcionado, porque es, ese producto ha sido un éxito. Podía también no funcionar y que nadie compre eh, la música para escuchar en, en sus bolsillos, ¿no? Pero en este caso ha funcionado, entonces ha sido un caso de éxito. por eso es un salto de fe. porque puede o no puede funcionar. pero sí podemos. sí tenemos la certeza que cuando damos ese salto de fe vamos a tener una respuesta a, a la hipótesis que estamos planteando. así que eso también es, es muy importante tener esa respuesta, a esa hipótesis que estamos planteando. <coughs> lo siguiente. hay eh, esta, este dicho de genchi. Eh, Genbutsu, eh, no les dije al inicio, pero el tema este de The Lean Startup, eh, ¿por qué se basa o por qué se llama Lean? Porque se basa en, en un método de Toyota que, que se llama Lean, que eh, es un método para mejorar el ensamblaje de los vehículos, ¿no? para no hacer un vehículo de una sola vez, sino vamos a hacer varias partes, no entonces vamos a hacer solo motores en una línea de producción vamos a hacer eh, solamente las ruedas en la otra línea vamos a hacer solamente las carcasas en la otra línea no entonces de esa forma se optimiza el tiempo entonces eh, como es una raíz japonesa también algo que funciona en Toyota es que eh, han experimentado cómo es ser un cliente de Toyota entonces han viajado con un vehículo de Toyota por las carreteras de Estados Unidos para ver qué era lo que funcionaba, qué era lo que no funcionaba, qué era lo que necesitaban, qué era lo mejor eh, para el cliente. Entonces, ¿qué nos dice Genchi Genbutsu? Eh, esta palabra significa velo tú mismo. Entonces, cuando tú desarrollas tu producto, tu servicio eh, innovador, tu propuesta de valor, entonces tiene que ser con justamente. Eh, esa intención, ¿no? De que tú experimentes en carne propia cómo funciona tu producto o servicio. De hecho, había una serie interesante hace algunos años, no sé si se seguiría eh, emitiendo, pero era El jefe encubierto, ¿no? Era una serie eh, de televisión en la que el CEO o el gerente de una empresa eh, se disfrazaba de, de un trabajador, ¿no? De, de la empresa, o sea, de empresas gigantes tan gigantes que no conocen al, al, al gerente, ¿no? Entonces se disfrazaba e eh, iba a una sucursal y veía que, cuáles eran las falencias. ¿Por qué ayuda mucho eso? Porque lo vive en carne propia, entonces sabe cómo está funcionando. Así que si tu negocio es mediano o grande, eso sería también interesante, que veas cómo funcionan las otras líneas de producción, cómo funciona el trabajo de tus colaboradores. Ahora, si es una empresa pequeña, es más bien cambiar de rol. No seas el propietario de la empresa, sino sé un cliente y ve cómo funciona eso. Experimenta cómo funciona toda esta línea de producción para ver si tu negocio es bueno, es innovador o no tanto, ¿vale? Eh, tercero, construir un arquetipo de cliente. Y esto se basa... Eh, el marketing se basa en esto, ¿no? En que no podemos servirle a todo el mundo. Entonces tenemos que tener un arquetipo de cliente. En el marketing se llama buyer persona. Y qué es el buyer persona? Es una representación de un cliente real que tienes, ¿vale? Y le ponemos un nombre y apellido. Juan Pérez, de 33 años, ingeniero de sistemas, jefe de sistemas de la empresa APX, por ponerle un nombre, y que tiene las necesidades ABCD. Entonces... Cuando tenemos esa característica tan puntual de un cliente, es mucho más fácil comunicarnos. ¿Por qué? Porque le estamos hablando a una persona puntual. En este caso, de hecho, un Juan Pérez es un nombre. Entonces, mi comunicación, mi marketing, mis imágenes irán más orientadas a un nombre versus que si... Te pongo a María Fernández, entonces, ah, eso cambia. María Fernández de 18 años. ¿Dónde está María Fernández de 18 años? Es más probable que esté en TikTok que esté en Facebook. ¿Dónde está Juan Pérez de 33? Es probable que esté más en Facebook e Instagram que en TikTok. ¿Dónde está eh, Marcela Ceballos de 55 años? Está 100% en Facebook. Entonces, ese tipo de. Eh, de suposiciones las tenemos porque tengo un arquetipo en mente tengo un cliente ideal que es representado en una persona puntual para conocer sus intereses su problemática y saber dónde puedo comunicarme con esa persona de forma más efectiva vale y por último de la última parte del libro bueno de esta de esta de este resumen del libro es esta parálisis por análisis muchas veces aunque justamente el libro te insta a que te puedas a que puedas recolectar los datos y hacer esta iteración eh, no debemos buscar el momento ideal ¿no? eso es la parálisis por análisis o sea ok voy a Llevar mi negocio a las redes sociales, perfecto, pero necesito tener esta herramienta, necesito tener la cámara o, o voy, a, voy a hacer una transmisión, voy a hacer un video, ¿ok? Necesito la cámara, necesito las luces, necesito el micrófono, ¿no? Es como que eh, literalmente puedes empezar con, un, con, un, con tu celular y de hecho... Eh, se los digo porque este desafío de lectura lo hemos empezado con un celular, eh, luego ya con la cámara de la compu, luego ya aparecieron las luces, ya apareció el micrófono, pero esas cosas van evolucionando. Pero lo, lo primero, lo más importante es que hagas justamente, o sea, este salto de fe, que no te pare. El hecho de que, ok, para, para ir para desarrollar mi producto o servicio, necesito que el mercado, que, que termine la pandemia y empezamos, ¿no? Ese tipo de cosas son excusas racionales que nos ponemos para no poner manos a la obra. Así que justamente la idea es que pongas, te pongas manos a la obra. Y si tienes alguna consulta, alguna duda, la puedes poner aquí en el chat. Si es que no, te agradezco mucho por tu tiempo, por este tiempo que estamos tomando los dos. Espero haberte. Eh, compartido un poco más de este libro y si te interesa el libro lo puedes ver, búscalo, El libro se llama The Lean Startup. Es un libro buenísimo porque nos muestra toda esta metodología. Obviamente aquí ya lo estamos explicando mucho más sencillo, pero el libro tiene varios ejemplos muy interesantes de cómo se aplica esta metodología en distintos negocios. Entonces justamente eso también es lo que queremos compartir, de que tú puedas aplicar el método Lean Startup. Justamente es que lances un producto al mercado, un producto mínimo viable que eh, pueda transitar esto de crear, aprender, eh, crear, medir, aprender para tener conocimiento. No te olvides, lo más importante: tu negocio eh, resuelve un problema o satisface una necesidad. Entonces, concéntrate justamente en la satisfacción de esa necesidad. No te concentres solamente en. En, en el tema de las ganancias, eso es algo importante, eh, pero lo más importante es servir a alguien, o sea, solucionar un problema de alguien, porque si alguien te soluciona el problema, eh, justamente vas a tener una retribución a través de dinero, porque obviamente... Te le ha solucionado un problema o has satisfecho una necesidad. Así que esas cosas son muy importantes. El método link nos puede ayudar a probar la innovación dentro de nuestros negocios. Perfecto, así que nos vemos la de aquí a dos semanas. Vamos a ver el resumen ya final del libro. Eh, nos habla de muchas más cosas, pero esta es como la base de, de, de Lean Startup. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. No te olvides, eh, si quieres ser parte del desafío de lectura emprendedores, puedes ingresar a pauloyoimar.com barra desafío. Es un club de lectura donde no, leemos libros de negocio para ayudarnos a mejorar nuestros negocios en general, para eh, colaborarnos mutuamente aprendiendo y viendo estos resúmenes también de libros. Así que, nuevamente, les agradezco mucho su, su tiempo y no te olvides, hagas lo que hagas, genera impacto. ¡Vamos!